así es. Nuestra secretaria, que es la que nos junta a los pacientes por WhatsApp, nos comentó que fue una explosión de mensajes. Automáticamente se hizo la publicidad y nada, o sea, fue un montón de gente y ahora casi ya lo llenamos a los turnos. Estamos a espera por si alguno se baja, porque siempre pasa eso. Pero la verdad que un montón de gente quiere atenderse con nosotras. Bueno, estamos no, nos alegra saber eso, nos alegra saber. Aproximadamente, ¿cuántas personas ya han reservado el turno para el sábado? Más o menos estamos hablando de 50 pacientes que ya dimos turnos. Ajá. Nos encantaría atender a 100, te digo la verdad, pero bueno, nos vamos a ir 10 de la noche si seguimos dando turnos. Claro, claro, entiendo. Así que, bueno, está bueno que charlemos, está bueno que charlemos para explicar un poquito cómo va a ser la modalidad de atención, porque la atención en sí va a comenzar a las 13 horas. Exactamente, sí. Nosotras vamos a llegar seguramente un rato antes para acomodar todos lo que son los equipos, que la verdad que son bastantes, entonces nos lleva un tiempo acomodarlos. Y bueno, y lo que hicimos fue dar todos turnos programados para tener una mejor organización, para más o menos que los pacientes sepan en qué horario van a ser atendidos, por más que, bueno, a veces hay cosas que se nos escapan o que nos podamos demorar un poquito más. Pero la idea es con turnos programados para que la gente no tenga que esperar tanto tiempo y que haya una organización en el consultorio, tanto para el paciente como para nosotras. Claro. Así que cada paciente tiene un lugar, digamos, el número 1, número 2, número 3, por decir un ejemplo, y un horario. Exacto. Exacto, sí, sí. Nosotros ya está toda la lista precargada en lo que es el programa que nosotras manejamos, y a medida que vayan llegando, obviamente la secretaria los va a poner en lista de espera y vamos a llamar según el turno agendado a cada paciente. Uh-huh. Bueno, en Buenos Aires, Estefanía y Agustina, ustedes sí trabajan dentro de esta profesión, como oftalmólogas. ¿Desde hace cuánto tiempo trabajan ustedes y dónde? Y para nosotras, bueno, obviamente nos recibimos de médicas hace ya bastante tiempo. Y después empezamos con la oftalmología y estamos en esto hace más o menos 4 o 5 años, en la especialidad. Y trabajamos, nuestro consultorio particular está en la ciudad de San Andrés de Giles, que queda, para explicárselo a los oyentes, más o menos a 30 kilómetros de Luján, la Basílica de Luján, ajá, o a 100 kilómetros de Capital Federal. Ese es nuestro consultorio propio, digamos, donde tenemos todos nuestros equipos. Pero a su vez, tenemos alrededor de 15 consultorios más distribuidos por todo lo que es la provincia, el conurbano de Buenos Aires, más cerca de Capital Federal, que también trabajamos ahí. Y a la vez también en distintos hospitales por Buenos Aires, digamos, claro, en varios. Uh-huh. O sea que aburrir no se van a aburrir, doctoras. No, seguro que no. Bueno. Trabajo hay de obra, así que eso es buenísimo. Bueno. Estefanía, Agustina, ¿cómo surgió esta posibilidad de venir aquí a Candelaria? Bien, para hacer un breve resumen, Agustina es de Misiones, ella es oriunda de allá. Ajá. Si quiere se lo puede contar ella. Sí, yo soy de Posadas Misiones y mi papá es médico también y bueno, nos dio la idea de empezar a atender allá porque me dijo que faltan muchos oftalmólogos y nada, o sea, fuimos la primera vez a San Ignacio y ahora vamos a volver a ir a San Ignacio y también a Candelaria, que nos dijeron que hacía falta oftalmólogos. Sí, la idea es brindar un servicio a todo lo que es la población y también es descentralizar un poco lo que es la salud. Claro. Y que deje de atenderse solamente en las capitales. Porque uh-huh, bueno, eso pasa en todas las provincias, también acá en Buenos Aires, uh-huh, que quizás está muy centralizado en lo que es la capital o alrededores, pero más a lo que es la periferia o ya metiéndonos en las ciudades más un poco más pequeñas, porque la verdad que en Candelaria o en San Ignacio la población es enorme, pero no, obviamente no tiene la población que tiene la capital, pero la idea es descentralizar la salud y poder llevar el servicio y la atención a toda la gente que quizás no tiene acceso a llegar a una ciudad o no le es tan fácil hacerlo. Uh-huh. Bueno, así que en Candelaria es la primera oportunidad que van a estar presentes.
Sí, esta es la primera vez y bueno, seguramente vamos a seguir yendo porque hay mucha gente todavía. Claro, a eso, esa era otra consulta que querías hacerle, porque ya ahora el cupo está completo, ya no pueden anotar más personas, lamentablemente. Así que ya habría una segunda vez, pronto vamos a estar anunciando, imagino yo, acá por nuestro programa, ¿no? La idea es ir, aunque sea una vez por mes o un mes y medio, y poner, estamos poniendo actualmente en lista de espera a los pacientes. Entonces, a los primeros que se anotaron y están ahí, ya lo vamos a avisar. Vamos a ir avisando a uno por uno cuando vamos a volver. Igualmente vamos a hacer publicidad para que todos se enteren también. Perfecto. Bueno, hablaron de que van a traer equipos para hacer Exacto. su trabajo. ¿Cuáles son esos equipos? ¿Qué tipo de equipos? Bien, bueno, la consulta básica oftalmológica es evaluar, como para nosotros el pilar fundamental es ver la visión, la agudeza visual, es ver el paciente cuánto está viendo en cada uno de sus ojos y en el caso de que no esté viendo como tiene que ver, determinar la causa. Para eso usamos un montón de equipamiento. Por ejemplo, llevamos uno de los equipos que es el autorrefractómetro, es un equipo que me dice si es un problema refractivo, por decirlo en palabras sencillas, si es un problema de lentes o no. Después hay otro aparato que utilizamos, por ejemplo, para medir la presión ocular, que es una presión que no tiene nada que ver con la presión arterial. Y también en lo que sí coinciden con la presión arterial es que son enfermedades silenciosas. Generalmente los pacientes con estas enfermedades, cuando lo diagnostican ya es tarde, porque el daño que hizo ya es irreversible. Entonces lo que hacemos en la consulta es tomar las presiones o tener ciertos parámetros indirectos que nos pueden hacer sospechar a nosotras que ese paciente puede tener esa enfermedad. A esto me trae de la mano lo que es el fondo de ojo, la importancia del fondo de ojo, que tenemos otros equipos para hacer el fondo de ojo. Esto, con respecto a la presión ocular, yo cuando le hago el fondo de ojo al paciente me doy cuenta si este paciente puede estar o no sufriendo de esta enfermedad, por la cual obviamente siempre se lo explica al paciente y se le puede llegar a mandar otros estudios. Y hablando del fondo de ojo en sí, per se, es un estudio que para nosotras es de mucho valor, tanto en los adultos, porque está indicado, la Asociación de Oftalmología lo indica en todas las personas sanas, cada 2 años, es como hacerse un laboratorio de rutina cada año. En nuestra especialidad, el fondo de ojo está indicado cada 2 años. Y en pacientes con enfermedades ya de base o prevalentes como la diabetes y la hipertensión arterial, están indicados al menos una vez por año. Esto generalmente la mayoría de la población no lo sabe o también no tiene por qué saberlo si el médico de cabecera no lo indica, pero la idea para nosotras fundamental de lo que es la prevención, de la prevención primaria, es el pilar fundamental de la medicina y nuestra especialidad no escapa de eso. O sea, la idea es no llegar a lo que es la consecuencia de la enfermedad y tratar la enfermedad, sino en prevenirla.